Buenos días. Ya van dos veces que me agarran en curva. Y esta es una de ellas. Bueno, pues, buenos días tengan todos ustedes, antes que nada, y a las autoridades que nos están acompañando en este día. La comunidad de beneficiarios de este programa de entrega de recámaras color rosa en coordinación de SEDATU y del Gobierno del Estado. Felicito y agradezco a nombre del Ayuntamiento que tengo el honor de presidir por las acciones en beneficio de nuestra comunidad. Señor, esto no está escrito, pero llévele al señor Gobernador, Presidente de la República, a todos los que hacen efectivo este beneficio para la gente más necesitada. Y esto lo digo de corazón, en nombre de los beneficiados, como alcalde de Progreso. Licenciado César Escobedo May, director del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán. Bienvenido. Bachiller Leonardo Javier Camargo Osorno, este es de casa, regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Arquitecto Javier Grajales Canto, residente del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, bienvenido. C. Rosario Fátima Martín Balán, beneficiaria. Licenciado, a ti te secuestramos. Bienvenido, licenciado Dafne López Martínez, director de Cultura. Pues bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. Hay alguien que se me escapó aquí, pero no lo veo. ¿Qué es el amigo Ariel? Se les escapó a los escritores. Bueno, pero ya lo detecté. Ariel Grajales. No, ese es Ariel Sosa. Bueno, pues agarramos un rato de cotorreo, no importa. También tenemos allá enfrente al gran amigo Bichuzzi, de todos conocidos. Él creo que es el que les atiende cuando vamos. O no sé si los tiras a loco a la palomilla. Acuérdate que eres de Progreso. Tenemos que atender bien a los progresistas. Pues bien, ya se acabó el cotorreo. Buenos días. Le cedo la palabra pues a la persona a quien le cedemos la palabra. A la beneficiada. Doña Rosaria Fátima. Buenos días. Quiero de forma muy personal agradecer al presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, y al gobernador del estado, Rolando Zapata, porque gracias a ellos y al apoyo de las demás autoridades, tengo esta casita o este cuartito que me hicieron. Gracias a ellos tengo un espacio más, porque estábamos reducidos 8 personas en un solo espacio. Y ahorita pues ya tenemos un poco, otro cuarto más para estar ahí. Y agradecida porque sin ellos no lo hubiera yo podido hacer. Y pues yo creo que todas nosotras también salimos beneficiadas en ese programa. Y a nombre de ustedes y de mío, pues le agradezco al presidente y al gobernador de la República. Y a todos ustedes presentes que también han apoyado. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Rosario de Fátima, que habla a nombre de todos los beneficiarios de este programa de las recámaras color rosa. Bien, pues vamos a ceder la palabra con mucho gusto al licenciado César Escobedo May, quien es director del IBEI. Bienvenido. Buenos días a todos. Con el permiso del presidente municipal, José Cortés, muchísimas gracias por recibirnos. Como siempre, un placer estar acá. En Progreso, agradecemos la presencia del licenciado Dafne López,
que, como dice el presidente municipal, lo raptamos, estaba en un, terminando un evento. Hoy se entregaron, se comenzó a repartir 9,000 paquetes de útiles escolares, sus mochilas, sus zapatos, los útiles, los uniformes, todo eso que fue un compromiso del gobernador, que de antes no se hacía tan completo como ahorita, y además tenemos una instrucción de entregarlo en la primera semana de clases, porque no tiene caso que se entregue un mes cuando ya comenzaron las clases, no ya las compraron, y ya sabe que el gobernador Rolando Zapata pues cumple sus compromisos, y hoy vino a representación del gobernador él a iniciar la entrega de paquetes escolares. Tuvimos con el presidente, pues le pedimos que nos acompañe. Muchísimas gracias por su presencia, el licenciado Tarne López, a cual le agradecemos que está acá con nosotros. El regidor de Obras Públicas, a don Leonardo Javier Camargo, muchísimas gracias. Nos estuvo acompañando en Chelén, en Chuchulú Puerto. Ariel Sosa, que es el jefe de departamento acá de la unidad de Libey, acá en Progreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A doña Rosario del Fátima Martín Balam, beneficiaria de esta acción, así como a todas ustedes que son beneficiarios de este cuarto, muchísimas gracias. Tenemos la instrucción del gobernador Rolando Zapata Bello de supervisar que las cosas se hagan y se hagan bien. Estamos recorriendo, ayer estuvimos en SAM, en MAMA, haciendo la misma labor de trabajo para ustedes, donde, como les explicaba, la logística de la entrega de material, ubicación de personal, el trazo, dónde se va a construir y toda la serie de situaciones, nos lleva más de un mes, a veces hasta más y medio, mes y medio, a repartir el material. Y la construcción, relativamente, que es la parte muy importante, pero no la única, hasta en una semana lo techan. Ya estamos cerrando este mes, en esta semana deben estar techadas prácticamente todas las casas. En el caso de la cabecera municipal de Progreso, la constructora, ¿qué hacemos nosotros? Licitamos las obras y lo gana una constructora. En este caso, la constructora tuvo un problema con su empresa por el cual no pudo llegar, pero ya está acabada. Nos comprometimos desde la semana pasada a que íbamos a empezar a entregar los cuartos tal y como debe de quedar. Y no hay nada mejor que verlo, porque a lo mejor cuando se lo platica, pues uno se hace una idea, ¿sí? Pero verla y verla edificada ya es algo totalmente diferente. Y le hacemos todos los detalles, y para eso hay supervisores. En este caso, nos acompaña el supervisor Javier Grajales, que es el que estuvo por aquí viendo que la empresa, que él es del IBEI, y viendo que la empresa haga bien su trabajo. Aunque contratamos una empresa, nosotros supervisamos que se haga. Vemos que el nivel del cimiento siempre tiene que estar sobre el nivel de la carretera. Si no, ¿qué pasa cuando llueve? Pues se inunda más en tu casa que en la calle y luego no puedes salir. Entonces, esos son detalles que cuidamos en todas las construcciones. Posteriormente, es el cimiento de piedra y lleva un castillo que se llama Castillo Ahogado. ¿Y qué es lo que a veces uno se pregunta? ¿Será o no será? ¿Está seguro? ¿Se caerá mi casa? ¿No se caerá? Este proyecto está avalado, el expediente técnico, por la SEDATU Nacional e incluso por el Colegio de Ingenieros. Hemos hecho miles de recámaras en esta administración del gobierno estatal y todas tienen la resistencia que debe de tener, porque es un cuarto de 4x3. Si fuera una casa completa, bueno, pues debe llevar más cosas. El castillo Hogar va intercalado en los bloques y es un castillo, va la varilla en medio y luego se va embutiendo, se le va poniendo mezcla cada 4 o 5 en pila de bloques, y eso hace que quede, incluso algunos arquitectos dicen que queda hasta más sólido, porque ya la madera no es madera lo que le ponen, sino ya el bloque va amarrado a todo eso. Abajo se le pone una cadena de 5 centímetros de nivelación y cuando se termina de techar va una cadena de 10 centímetros, que eso es lo que hace que forme una sola pieza y que está totalmente seguro y que puede resistir
pues los malos tiempos, las turbonadas, los ciclones, y que es totalmente seguro esa vivienda. Por eso se hacen concursos. Hicimos para hacer 4,445 recámaras que son en todo el estado. Se ganaron las licitaciones 71 empresas reconocidas con experiencia, y por eso sabemos y estamos conscientes que la casa está totalmente segura. Incluso como comentario, en algunos lugares del país están acostumbrados, que además técnicamente está bien, a veces lo hacen con fibrocemento, a veces lo hacen con otro material, no le ponen el cimiento, le ponen planchas, y no es que esté mal, simplemente es un método constructivo que tienen otros estados, pero por instrucciones del gobernador, es acá en Yucatán, las casas se hacen como la gente está acostumbrada, como debe de ser, para que no exista ningún detalle y la gente también tenga confianza de qué es lo que se le está construyendo. Y ustedes vieron todo el proceso de construcción, porque los mejores supervisores son ustedes. Bueno, después que se hace el cimiento, se le ponen 13 bloques de altura. Algunas casas que estamos acostumbrados a construir llevan 12 filas de bloques de 240. Estas tienen una altura de 270, que eso ayuda cuando hay mucho calor, que acá en Yucatán generalmente hay mucho calor, de que ayuda a bajar 1 o 2 grados la temperatura y a sentirlo un poquito más fresco. Luego que ya se acaba el secuela, el techo, y se tiene que impermeabilizar. Acá uno de los grandes trabajos del ingeniero Javier, que es personal del IBEI, es que todas las casas se impermeabilicen. Cuando nosotros construimos, los que vivimos en el interior del estado y que contratamos un albañil, nosotros lo hacemos, se agarra y a veces no se impermeabiliza porque no lo consideramos necesario, porque estamos acostumbrados así. Es más, de hecho, si no se impermeabiliza, pues ustedes a lo mejor ni saben que se tiene que impermeabilizar. Pero ¿para qué sirve la impermeabilizada? Tiene dos funciones, porque además eso se lo pagamos a la constructora y es lo que les tienen que entregar. Se puede preparar de dos formas, con polvo encolado, una serie cal, una serie de situaciones, o comprar, eso ya la empresa, cubetas que son directas impermeabilizadas con pintura, para que por si existiera alguna pequeña fisura o alguna, el cemento brota unas burbujitas y a veces suele amiorrajarse, pues eso lo cubre totalmente y ya evita cualquier futura filtración de agua. Entonces es muy importante la impermeabilización. Y además también a nivel nacional le llaman una ecotecnología. ¿Qué es esa ecotecnología? Que también sirve para bajar un poco la temperatura, porque los rayos del sol lo absorben e impiden que penetren pues totalmente los rayos del sol, y baja 1 o 2 grados la temperatura. Tampoco pues es mucho, pero sí, aunado a la altura con eso, ya se siente un poquito más agradable una vivienda que tiene impermeabilización a una vivienda que no tiene esa impermeabilización. Por eso es importante. Y repito, eso es un concepto que ya le pagamos a la empresa. Posteriormente se le ponen bloques de 10, que es el caballete. Si ustedes ven por ese lado, sale el tubo de desagüe. Ya tiene el tubo de desagüe. Y ya se le ponen las 3 capas. Abajo del techo, ¿qué es lo que lleva? Lleva las 3 capas, el richeado, el estucado y el fino. A los lados, en las paredes, lleva masilla directa, tanto por dentro como por fuera. Todas las casas deben estar acabadas como estas. Es el único estado, o uno de los pocos estados, donde lleva 2 ventanas. Hacer una ventana cuesta un poquito más. ¿Pero por qué se le pone 2 ventanas? Por lo que llamamos ventilación cruzada. Si tú le pones una ventana nada más, por muy grande que sea, el aire entra. Y como no tiene dónde salir, se crea el bochorno porque por dentro está caliente. Entonces, en lugar de sentir fresco, pues te da más calor. Entonces, tiene que tener una ventana donde el aire entre y otra ventana donde el aire salga y se sienta un poquito la brisa, y eso también ayuda a la temperatura de la vivienda.
que lógicamente al tener 40 grados, 38 como tenemos acá, pues baja 1, 2 o 3 grados, no es mucho, pero sí se siente un poquito más fresco. Y lleva una puerta que es de melamina o de multipanel, como cualquier casa de fraccionamiento en la ciudad de Mérida, con una calidad. Eso es lo que nos ha instruido el gobernador, que lo tengamos. Lleva su instalación eléctrica por dentro, tiene una salida, tiene un apagador, y aparte le ponemos unos enchufes, ¿para qué? Para que ustedes no tengan que picar, al final de cuentas, tienen que poner un enchufe, ya sea para un ventilador, para su grabadora, para una de las miles de computadoras que ha entregado el gobierno del estado a los alumnos de bachilleres, y pues ya está, para que no piquen, y al picar, pues ya le estás deteriorando la casa. Y también, como ustedes ven, tiene una salida, un abortante, para que también ya tengan su luz en la parte de afuera y tampoco tengan que hacer nada. Y algo muy importante que lleva un cuarto acá en Yucatán, pues tenemos que poner hamacas. Y lleva un hamaquero en un lado y dos hamaqueros por la otra pared, para que quepan, y muy bien, caben dos hamacas con toda la seguridad. Porque un cuarto que no puedes colgar tu hamaca, pues no sirve acá en Yucatán, ¿no? Y acá llevan dos hamacas. Y algunos dicen, bueno, ¿está grande o es pequeño el cuarto? Depende del punto de vista que uno lo vea. Cuando tienes bastantes personas que viven en la casa, cuando es tu único patrimonio, que en muchos de los casos nada más es el único que tienen techado, pues representa una gran ayuda para las personas. Pero los que nacieron en unas casas grandotes y palacios, pues ven esa casa como algo muy pequeño. Entonces es subjetivo, pero el caso es que ayuda y que estamos cumpliendo a todas las personas. Se están invirtiendo 200 millones de pesos en todo el estado. Por eso cuando decimos en dónde acaba el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el dinero de los mexicanos, de los impuestos de los mexicanos, acá están, y así hay miles y miles en todo el país. En donde invierte los recursos el gobierno del estado que encabeza Rolando Zapata Bello, acá está, y hay miles y miles en todo el estado. Porque esta recámara tiene un costo, así como está ya acabadita, porque así se la tienen que entregar, totalmente acabadita, tiene un costo de 45 mil pesos, desde el cimiento hasta todos esos detalles. El cemento ya subió demasiado, y hacerlo de golpe, juntar tus 45 mil pesos, como que está un poco difícil. La situación económica y a nivel internacional es complicado. Y de esos 45 mil pesos, el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aporta 22 mil pesos. Y el gobierno del estado de Rolando Zapata Bello aporta otros 22.500 pesos. Y con eso se hacen los 45 mil pesos que cuesta esta vivienda. Y como siempre nos ha instruido el gobernador, no, porque la gente no vaya a pagar ningún peso, porque además este es el primer programa donde los beneficiarios no aportan un solo peso. Hay programas de FONAPO donde se tiene que aportar 3.000 o 4.000 pesos para que tengan una casa de un cuarto de 45 mil. Que de todas maneras es un muy buen apoyo, pero está mucho mejor si no pagas nada, ¿verdad? Ahora, si quieren aportar, pues no hay problema. Hay programas de CONAVI donde tienes que dar un ahorro previo, te dan un financiamiento y luego vas pagando una mensualidad, que también es un apoyo y es muy bueno. Pero este programa se creó por el presidente de la República para combatir la carencia social. Está dentro del programa Mejorar, se están haciendo 65 mil acciones de vivienda, los pisos, recámaras. Por primera vez estamos haciendo en este 2016 todo lo que se ha hecho en los últimos 12 años en el estado. Es una labor de veras titánica, pero tenemos el compromiso además de supervisarlo personalmente. Y todo esto, y también se le llama un cuarto rosa, un cuarto más. Me preguntaban, o sea, no vaya a ser que luego el esposo no quiera entrar a dormir allá, ¿verdad? No quiera entrar por algo. No, tiene un significado. El cuarto rosa, el color rosa, significa
el combate, estar en contra de la violencia hacia las mujeres, sobre todo las niñas y las jovencitas. Este programa se crea con la idea, que además así les pedimos que sea, que en este cuarto duerman los niños, duerman las niñas, y tiene un tiene seguro, entonces le ponen seguro y no entra nadie más al cuarto. Y las niñas, además de que ya no se mojan cuando llueve, tienen piso pulido, se enferma menos del estómago, de los pulmones, también les da seguridad, pueden estudiar con tranquilidad, porque estadísticamente muchos de los delitos y de los abusos hacia las mujeres, las jovencitas, se da en la misma vivienda, con los familiares de los familiares y con los amigos de los familiares. Y cuando vive mucha gente en hacinamiento, pues ya está el esposo de la prima y el esposo de la sobrina y de la tía, y allá pasan muchas cosas. Que esto, además de ayudar y darles una mejor calidad de vida a toda la familia, es para que le dé seguridad, tranquilidad y paz, sobre todo a las niñas y a las jovencitas. Y por eso se pinta de rosa, para que lo tengamos siempre presente y creamos conciencia entre toda la familia y evitar hasta donde sea posible esa violencia, esos ataques y esos delitos contra las niñas, las jovencitas y en general en contra de todas las mujeres. Por eso se pinta de rosa, ¿sí? Y es importante que lo sepan, que todo tiene un significado. Y la fachada es una fachada a nivel nacional que viene un catálogo y que así queda el color. De todos los cuartos van a quedar de esta situación. Pero además hay algo importante. A veces uno se hace una obra y dice, bueno, ¿y cuándo le inauguran? No, pues cuando vengan acá el gobernador o el presidente de la República, o venga el director del IBEI, o venga el presidente municipal. No, y mientras pues está lloviendo y está el cuarto ya y está cerrado, no, hay una instrucción precisa del gobernador Rolando Zapata Bello: conforme se vayan acabando, ustedes chequen que cierre bien la ventana, que cierre bien la puerta, que le digan a sus esposos, amigos, hijos, sobrinos, quien sea, que se suba al techo, porque tienen el derecho de verificar que se esté impermeabilizando, que es parte importante del techo. Acá el ingeniero Javier les va a dar su teléfono, se pueden comunicar con él, con el regidor de obras públicas, que nos estamos coordinando muy bien, para que pasen toda la información. Y si no se ha impermeabilizado, se tiene que impermeabilizar, porque repito, nosotros, el IBEI, dentro de su catálogo, lo que le está pagando a la empresa incluye la impermeabilización, y se los tienen que hacer, y se los tienen que hacer. Y una vez que ustedes ya chequen que esté bien, que prenda, además la luz tiene que ir conectada a la casa, que también lo incluye, ya se los va a pagar el IBEI a la empresa, donde la conexión de allá a la luz va por parte también de la constructora. Cuando se lo entregan a ustedes, ya con sus amaqueros, con su luz, debe de prender el foco y todo debe estar muy bien. Todavía, si hubiese algún fallo, tiene una garantía. Si es un momento dado, que no ha pasado acá, pero si se llegara a filtrar y se ve que es un error de construcción, se vuelve a picar ese techo y se vuelve a colar, ¿sí? Todo tiene una garantía. Claro, una vez que se lo entreguemos a la beneficiaria en este caso, y de repente ves una manita que está allá, así, y que diga a la beneficiaria, no, pues fíjate que está mal pintada, que me la vuelven a pintar, pues ya no es culpa de la empresa, ¿verdad? Eso pues ya es parte del trabajo. Que si de repente nos ha tocado, los únicos que estamos entrando, de repente ves cuarteado el cristal, pero pues alguien le dio una pedrada, ¿eso es culpa de la constructora, es culpa del IBEI? No. No, pues son cosas, lo que tiene garantía es el sistema constructivo, que si una filtración, una cuarteadura, que si la puerta se mueve, pero no porque la porrearon, porque cuando llegó alguien así muy alegre y la porreó, no, claro, todo lo demás tiene garantía, pero las cosas que se van utilizando, a veces por dentro también, a veces ya se ensucia, pero ya es por el uso, que se le está dando el uso normal. Pues una vez que ustedes ya se viven allá, revisen la casa, firman una entrega de excepción y ya se pueden pasar a vivir el día de hoy, como la beneficiaria, ya se puede pasar
a vivir, y conforme se vayan acabando, se van haciendo. Miren, la semana pasada estuvimos, creo que el viernes, ¿qué día estuvimos en Chelem? Viernes estuvimos en Chelem y nos fuimos luego a Chuchilú Puerto y le decíamos a unas, una beneficiaria que se acaba de techar, lo más difícil, en una semana techan, a partir de que comienzan a construir, una semana techan y en 2-3 días le dan los acabados y lo acaban y le entregan. Y nos comprometimos a que hoy se acababa mínimo 5 en Chuchilú Puerto. Y hoy vamos a ir, quedamos a las 3, nada más que tenemos que correrlo por unas juntas que teníamos muy importantes, y vamos a llegar a las 6 a Chuchilú Puerto a entregar esos 5 que nos comprometimos a hacer. O sea que esto es muy rápido. La logística es lo que nos da muchísimo más trabajo. Pero una vez que se empieza a construir, es rapidísimo. Yo estoy segurísimo que entre esta semana y la otra más tardar, todas sus viviendas ya deben estar así como esta. Cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, pregunta, para eso venimos. Como les decía, acá está el ingeniero Javier, está Ariel Sosa, que incluso está acá en Progreso, y saben, todos saben dónde está el módulo del eBay de acá en Progreso. También le pueden reclamar a él si sale algo mal, es su culpa de él. No, le pueden ir a decir, y él tiene el contacto, relación con nosotros, y con mucho gusto pues venimos a ver y a supervisar pues que las cosas se cumplan como se comprometió el gobernador Rolando Zapata Bello. Pues yo, ya vamos a pasar a abrir la casa de la ciudad. Tiene la llave, ¿verdad? Ya estuvo allá. Pues vamos a pasar a abrirla y para que pasen y que lo vean cómo quedó. Y muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Bien, pues, acto seguido de suma importancia. Felicito al honorable que sigue a los invitados esta mañana. Sean tan amables el alcalde, director del IBEI, director del Patronato Cultura, el regidor, para entrega de estas llaves a la señora Rosario de Fátima. Este es un momento en que hace entrega de estas llaves y él pueda abrir y entrar a este cuarto rosa del programa del SEDATU, Gobierno del Estado y Beneficio de los Progresistas. El aplauso de la concurrencia, la señora de Fátima acaba de abrir la puerta y entra para estrenar este cuarto rosa. De la manera en que nos invitamos, agradecemos la presencia de los medios de comunicación, señores reporteros, muchas gracias por estar de la manera que la luz puedan entonces capturar la entrega de este cuarto color rosa del gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo a nivel federal. La puerta, pues ya vieron, ya se abre bien. Las entregas también, señora Fátima. Listo, y ya se puede pasar a ocupar acá todo esto, ¿no? Ya pueden pasar algunas cositas acá de sus pies y con mucho gusto. Pues ya, muchísimas felicidades y gracias. Gracias a ustedes. Señor presidente.